Bien, comencemos. En primer lugar, bienvenido, bienvenida a este segundo taller de la Ruta del Aprendizaje. Mi nombre es Jimena Reyes, soy coordinadora de gestión bibliotecaria de Biblioteca Escolar Futuro de la Universidad Católica. Y antes de comenzar este segundo taller de la ruta, quisiera comentarles algunos puntos prácticos para que podamos desde ya tenerlos presentes. En primer lugar, contarles que el taller está siendo grabado, ya que luego nosotros compartimos estos videos en nuestras redes sociales para que idealmente lleguen a la mayor cantidad de usuarios de nuestra red. En segundo lugar, solicitarles mantener solo el micrófono apagado para mejorar el audio durante la exposición del profesor y comentarles que si desean realizar alguna pregunta, pueden hacerlo mediante el audio, el micrófono o a través del chat. En términos prácticos, también comentarles que el taller tiene una duración de 2 horas, finalizamos a las 19 horas y a las 17:50 aproximadamente tendremos una pausa de 10 minutos, ¿ya? Siempre en los talleres de la ruta hay personas que ya conocen el Biblioteca Escolar Futuro, que ya saben en qué consiste en este programa, pero también hay personas que se suman por primera vez a nuestras actividades. Para ello, quisiera comentarles brevemente qué es Biblioteca Escolar Futuro. Biblioteca Escolar Futuro es un programa que pertenece al sistema de bibliotecas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, cuyo objetivo es participar activamente en el proceso de aprendizaje de niños, niñas y jóvenes de todo el país a través de la creación de bibliotecas escolares y la generación de espacios donde se desarrollan actividades culturales y académicas dirigidas a los estudiantes y a su entorno más cercano, familias, profesores, mediadores de lectura. En este contexto, una de las actividades principales que se desarrollan en Biblioteca Escolar Futuro es la Ruta del Aprendizaje. La Ruta del Aprendizaje es una actividad que comienza a ejecutarse el año 2018 y consiste básicamente en un ciclo de talleres dirigidos a docentes, bibliotecarios y mediadores de lecturas, talleres que están enfocados en temáticas vinculadas a la educación, a la literatura, al fomento lector y a la mediación de la lectura. En esta versión particular de la Ruta del Aprendizaje del primer semestre del 2021, quisimos hacer algo bien particular. Quisimos realizar un vínculo entre la Ruta del Aprendizaje y otra actividad que desarrollamos en Biblioteca Escolar Futuro, que es el concurso literario. El concurso literario es un concurso dirigido a alumnos de quinto básico a cuarto medio que desarrolla tres líneas: poesía, cuento e ilustración. En este sentido, es un concurso que está cerrado para la red de colegios BEF y que busca incentivar la creatividad de los estudiantes. En la ruta que hoy estamos realizando, la idea es poder generar estrategias, conocimientos, herramientas que sean útiles para los profesores que trabajan con sus alumnos y luego envían las obras al concurso y que puedan utilizar ellos para poder mejorar su participación, la participación de los alumnos en el concurso. Entonces vamos a vincular la temática de la ruta con las líneas que aborda el concurso literario. En este sentido, en la semana pasada iniciamos la ruta del aprendizaje con un taller dirigido específicamente al concepto de creatividad, que se llamaba Para crear, aprender, dirigido por la profesora Ruby Vizcarra. El taller de hoy, voy a referirme a él en unos minutos, pero aborda la ilustración y posteriormente vamos a desarrollar dos talleres más que están enfocados en la poesía y en la narrativa, específicamente en cuento. El taller de hoy tiene por título Y si no sé dibujar, puedo ilustrar. Va a estar dirigido por Fabián Rivas. Muchas gracias, Fabián, por sumarte a esta iniciativa. Bienvenido. Gracias. Fabián es diseñador gráfico, es autor e ilustrador. ¿Dónde está mi tuto y mi extraño vecino? Son algunas de sus publicaciones destacadas. Y también se ha desempeñado como ilustrador en medios nacionales como El Mercurio y Revista Paula. Y también en medios internacionales como Experience de Estados Unidos y Diary de Tarragona, España.
Esta es la primera vez que podemos contar con Fabián en la ruta del aprendizaje, así que lo agradecemos profundamente. Pero Fabián también ha participado con nosotros como jurado del concurso literario, así que él también conoce más o menos la dinámica del concurso. Habiendo dicho eso, igual quiero aclarar que si bien esta es una ruta diseñada, pensada para hacer un aporte para los profesores que participan con sus alumnos en el concurso literario, también pueden participar profesores que no sean específicamente de la red de colegios BEF, pero que tengan la intención de mejorar o de adquirir nuevas herramientas para trabajar en clases con sus alumnos, sobre todo enfocándose en el concepto de creatividad y entendiendo cómo ésta se puede desarrollar y potenciar y motivar en el aula. Habiendo dicho eso, no quiero quitarle más tiempo al profesor para que pueda comenzar con su presentación. Fabián, tienes la palabra y nuevamente muchas gracias por sumarte a la ruta. No, muchas gracias a ti por la invitación a toda la biblioteca, a UC y bueno, y a todos los que están acá, de verdad, muchas gracias. Quedé súper impactado por todo el interés que había, así que feliz, de verdad, muy feliz. Y sí, comencemos. Comencemos a Comencemos. dibujar, ¿les parece? Súper, ya. Bueno, les comento un poco, porque yo sé que hay personas, hay acá algunas alumnas y alumnos que me conocen, pero hay otros que no. Entonces, me voy a presentar un poco para que antes de empezar a hacer la clase, bueno, además Jimena hizo toda una presentación, pero igual me gustaría como contarles un poco de mí. A mí me encantan los Funkos. ¿Qué son los Funkos? Son esos personajes cabezones, así que, bueno, ahí hay algunos atrás mío. Soy fanático, tengo mucho, así que me encantan. Y me encantan los cómics, los superhéroes, soy muy ñoño. Acá tuve la suerte de ir a la Comic Con y así como estaba feliz, radiante, como sacándome fotos con todo. Porque bueno, yo comencé dibujando en un colegio, yo cuando era chico, y entré a un colegio, a una escuela de cómics, o sea, unos talleres de cómics, así que ahí aprendí. Y desde ahí no paré de dibujar. O sea, ya hago dibujos en todos lados, en distintos lugares, con ustedes. Tuve la suerte también el año pasado, el año antepasado, cuando nos podíamos ver y conversar más cerca, también pude dibujar acá en FAS, fue increíble. Y la verdad es que hago mucho dibujo, me encanta, como decía Jimena, yo trabajo para el diario Mercurio, por ejemplo, entonces justo esta es la de la semana pasada, del Día de la Mamá, y que hacer una especie como de mamá con un hijo, con una especie como silueta de collage, y ver qué salía, o bueno. Justo Humberto Maturana la semana pasada se fue y de repente fue como tengo que hacer algo y empezó a hacer este dibujo, lo llevé como al tema de la pizarra, ahí jugando un poco con esto de las ramas, el que aparece en el pelo, en el rostro, y apareció este personaje como esta ilustración y me gustó mucho cómo quedó. Pero también dibujo otras cosas, dibujo, por ejemplo, me encanta hacer como personajes más infantiles, chistosos. De repente vi una película y tenía toda una atmósfera medio oscura en blanco y negro, y fue como, tengo que hacer algo ahí y practicar. No pierdo nada con jugar y que salga algo. O, por ejemplo, varios que me conocen saben que soy fanático de Harry Potter. Yo comencé con las ganas de escribir cuando leí Harry Potter y la Piedra Filosofal, así que cuando chico solamente quería tener acá la cicatriz de rayo y que me llamaran del colegio de magia, que nunca pasó, pero no pierdo la esperanza. Y finalmente, una de las cosas más lindas que me ha pasado, sobre todo ahora en pandemia, es que he empezado a realizar talleres para colegios, con la Corporación de Ñuñoa, y es muy bonito la reacción de los niños, el verme en cámara ahí es rarísimo, pero me encanta finalmente el feedback que con los niños, o sea, por ejemplo, la niña que está ahí, que dibujó a Kiki, que es un gaticornio, que es un gato unicornio, o sea, ya eso es. Yo cuando dibujó a Gaticornio fue como me voló la cabeza, fue como obvio que debería existir un libro, un Gaticornio. Pero no tengo los derechos de autor porque los tiene ella. Y bueno, lo que más me gusta hacer que es escribir e ilustrar libros. Y acá les quería contar un poco de mi proceso. El primer libro que hice, como decía Jimena, es ¿Dónde está mi tuto? Que lo hice con Gata Gorda ya el año 2015. Y que tuve la suerte que ganó el PIDIA Mejor Libro para Bebé el 2016. Pero Tuto empezó así, con un dibujo muy rápido,
un día aburrido, igual como le mostré estos otros dibujos, que era como quiero dibujar algo. Acá fue como voy a hacer un elefante. Algunos dicen que es un ratón, pero les aseguro que es un elefante. Y me gustó cómo quedó. Además, yo dibujo mucho personas con anteojos o con unas puras cejas, entonces le agregué una ceja. Y es muy simple, pero me gustó. Dije, este personaje tiene algo, tiene como una historia. Y la comencé a hacer. Entonces acá se pueden ver como, estos son los bocetos. Los bocetos son como los dibujos previos a la ilustración final. Entonces acá empecé a escribir un poco cómo era el libro. Se pueden ver ahí sale el personaje, yo le inventé un nombre. Ahí como la niña le escribió Kiki al gaticornio, yo acá le escribí Fante. Muy originalmente al elefante. Pero me gustaba. Y finalmente el libro al principio era como que el niño, este Fante, le preguntaba las cosas. Entonces le preguntaba al refrigerador, pero acaso la nevera lo congeló, pero no respondió. ¿Viste mi tuto? Preguntó Fante. El closet le lanzó la ropa, pero no respondió. Y después de eso me gustó y lo empecé a desarrollar un poco más. Entonces, pero muy simple. Mira, si ves como una línea negra acá. Este es el más definitivo que el cómo quedó el Fante final. Esto es gris, que es casi como una tinta china aguada, la línea gruesa, y se acabó. Y le agregué un solo color. Yo estaba recién comenzando, me ponía muy nervioso, o sea, no sabía cómo armar un libro, y dije, voy a acotarme. Y entre esas cosas fue como, voy a acotar con un solo color, que es el que está acá. Y si ven, como entre el boceto y el original. Igual hubo una limpieza, empecé a sacarle elementos. Obviamente también tuve la suerte de trabajar este libro con dos editoras buenísimas, que son Claudia Olavarría y Ana Cruz, entonces, que son sequísimas. Entonces yo me sentía como casi, no sé, voy a dar muchos datos ñoños, pero me sentía como con Yoda, a decir que la Claudia Olavarría es Yoda, pero era algo así. Y era como bacán y poder trabajar con ella y que me dieran datos, y ahí empezamos a trabajar y empezamos a limpiar un poco más todo esto. Y al final quedó un solo texto, ¿ven? Está arriba de la nevera. Y finalmente lo que queríamos hacer es que el lector respondiera. Entonces me gusta mucho ese juego con el que el lector también sea partícipe del libro. ¿Ven? Acá de nuevo. ¿Viste mi tuto? Y al final, no. Solamente digo, está dentro del closet. Y ese fue ¿dónde está mi tuto? Como les decía, como nos ganamos un IBI. Bueno, nos ganamos el fondo del libro y después nos ganamos el IBI, a mejor libro para bebés. Me dieron más ganas de escribir y además a la editorial les fue como, oh, está Fabián. Y después salió mi segundo libro que se llama Mi extraño vecino. Que, ojo, yo no lo escribí porque ahí se encontraba por Fabián Rías porque se supone que finalmente yo lo encontré en la basura, escondido ahí en un tacho, porque un niño lo tuve que esconder rápidamente. Dice, es un libro de supervivencia. Pero ¿cómo nació esto? En el metro. Yo iba en el metro un día y realmente fue como, oh, qué ser entretenido hacer una guía de monstruos. A mí me encantan los monstruos. O sea, de verdad yo rayo, vi Monster Inc., lo he visto como 60 veces. Y entonces empecé como, quiero hacer algo de monstruos, empecé a buscar referentes, ideas. Cuando uno busca referentes, empieza a buscar como distintas, de lo que sea, imágenes de películas, de otras ilustraciones, de pinturas, etc. Y este es el primer bosquejo, el primer boceto de texto, que antes se llamaba Mi monstruo vecino, ¿ven? Pero luego ahí lo trabajé con lo que leo Santillana y finalmente lo escribimos como Mi extraño vecino. Finalmente es un niño que, en cambio de hacer una guía de super monstruos, por ejemplo, lo que hice fue un solo niño buscando a un monstruo y que el monstruo era el vecino. Entonces, ¿era o no era un monstruo? Quedaba la duda. Y este es el primer bosquejo. Me gusta mostrar esto porque, de verdad, de lo que quedó acá hasta cómo salió el resultado, es muy distinto. Porque al final uno siempre tiene la idea que tú vas a escribir o ilustrar algo y va a quedar ahí y se va a imprimir. Y no es así, hay un proceso larguísimo. Entonces, es súper interesante el poder saltarse, lanzarse a dibujar, a escribir, a no sé, a hacer lo que quieran. Y finalmente va a ser otra cosa porque va a haber un trabajo también con editores, con diseñadores, etc. Bueno, así es como finalmente empezó a quedar. Y también, como les decía, al igual que el ¿Dónde está mi tuto? También se ganó un IBI a mejor libro álbum. Así que fue como ya. De verdad, esto es lo que yo quiero hacer, así que sigamos. Y llegó Gato Travieso. Gato Travieso me encanta esta historia porque Gato Travieso al principio era un pato.
y no se llama Gato Travieso, sino que se llama Pato Malo. ¿Sí? Pero finalmente nos dimos cuenta con la historia, con la manuta fue como, oh, Pato Malo, suena extraño. Y le empezamos a dar una vuelta, y a mí me encantan los gatos, pues que de repente aparezca un gato por acá, que tengo dos. Y fue como, trabajemos con un gato, de repente, y empecé a hacer bocetos. ¿Ven? Acá hay distintas propuestas de gato. Y si ven, la amarilla es la primera como idea de portada de Gato Travieso, que es, finalmente termina siendo otra cosa. Pero lo trabajamos así, me gustó esta idea del azul. Y además el texto es en rimas porque yo quería trabajar con rimas. Siempre rayé con los libros de Sendak, del Dr. Seuss, que trabaja con rimas, que juega con eso, pero me costaba muchísimo, así que fue un trabajo gigante, pero finalmente ya salió Gato Travieso, entonces, claro, acá por ejemplo, a la vaca la hizo cabalgar, y ahora no da leche, solo relinchar. Finalmente un gato que le empieza a hacer maldad a los animales, pero como travesuras, y luego igual a él le hacen una travesura, y todos terminan como muy amigos, pero claro, molesta mucho, por ejemplo, a Don Chancho lo hizo rodar, y el pobre sigue girando sin parar. Y ha sido muy bonito este libro porque como que a muchos niños les gusta. Entonces me dicen, oye, es como que mi hijo es fanático de este libro. Y es como, qué bien, muy bien. Me encanta que sea un nuevo niño travieso. Luego de eso hice otro libro. También, todos estos libros son como míos. He trabajado en otros libros como ilustrador solamente, pero acá les quería mostrar otros míos. Y este salió el año pasado, en plena pandemia, así que no se ha visto tanto. Que se llama Me Ayudas, Por Favor. Y esta idea nace de algo completamente distinto, que es esto. Un pudú, que era una chica pudú que le gustaba bailar, y yo también, con el mismo tema de mi extraño vecino, que tenía mucha interacción, o el mismo este, el ¿Dónde está mi tuto?, que yo quería que los lectores le respondieran. Acá lo que quería hacer es que al revés, el personaje le hiciera como preguntas, o invitar al lector a participar. Y nada, nos dimos cuenta de repente que la idea estaba interesante, pero la editora ahí que era la Cata Lamas y la Sofía Méstica, que eran de lo que leo, me dijeron, no sé, Fabián, ¿qué quería hacer? Y fue como, la verdad me encantan los monitos del monte. Bueno, los monitos del monte, que son estos monitos como de un bosque, no sé si lo han visto, que están como bien escondidos en los bosques del sur, y me encantaba como estos ojos medio kawaii, que son estos personajes como chinos, japoneses. Entonces fue como, juguemos con eso, y finalmente acá es este bonito del monte que le hace preguntas a los niños de, ayúdame porque quiero comer, unas frutas del bosque. Entonces los niños tienen que agitar el libro, moverlo hacia un lado, por ejemplo, ahí dice, y ese pájaro, rápido, aplaude dos veces, entonces el niño aplaude, y luego en la otra página ya pasa otra cosa, que no les voy a contar porque es súper spoiler. Ahí está. Y los nuevos proyectos, iba a salir el año pasado, pero la pandemia le dio un año más de espera, que se llama ¿Qué hacemos con Valentina? Y también finalmente son cosas que yo, lo que escribo, lo que yo hago, también son cosas que o me gustan o que yo conozco mucho. Y Valentina es mi sobrina. Entonces, y ella tiene el pelo así, y la que está abajo ahí es mi hermana, que también tiene el pelo así como crespo. Y esta chica que se transforma en distintas cosas ahí, si está como está enojada, está feliz. Y va cambiando. También me encantan los dinosaurios, entonces, y la era como glaciar, y tuve la suerte de que viajé hace unos años a la cueva del Milodón, que es la que está ahí abajo, que tiene esta estatua, y también fue como, ¿por qué no hacer un libro con eso? Y este año iba a salir Mino el Milodón, que es un Milodón muy, muy miedoso, entonces también juego finalmente con cosas que me gustan, y las voy guardando, anotando en un cuaderno. O por ejemplo acá también estoy trabajando para Zig Zag, que se llama Cabe Hermanos, que sale el otro año, y es la relación de dos hermanos, y es la relación mía con mi hermano pequeño. Entonces, tenemos como un año de diferencia, entonces finalmente ella es más seria, y él es más juguetón, entonces ella le quiere enseñar cómo a inventar una rueda, y él juega como si fuera un hula hula. Entonces finalmente hacemos cosas que nos gustan, que sabemos y que finalmente siempre vamos a manejar. Yo siempre trato de hacerlo desde ese camino. ¿Ya? Y ahora quiero contarles un poquito de ilustración. Lo que me gusta a mí de la ilustración, y por eso les quería mostrar un poco esto, es que finalmente yo no dibujo tan bien, porque dibujar, a mí me enseñaron académicamente, que era algo así como muy, como
casi como de maestros de la academia, con estas proporciones. Y yo creo que a todos nos pasa que después, cuando uno le cuesta dibujar, te pierdes y lo dejas ahí botado. Ilustrar no, ilustrar es crear personajes y no importa si está proporcionado o no, si funcionan o no. En la ilustración no hay nada malo, son caminos distintos. Así que, de verdad, todos podemos dibujar e ilustrar. En este caso, por ejemplo, les quería mostrar distintos tipos de zorro. Y vean que hay muchos caminos diferentes. O sea, por ejemplo, está este que, el primero que es precioso, con estas manchas, hay unas texturas. El segundo es más como una especie como tiene algo como de vectorial, de esto que es como de computador. También se podría dibujar de manera muy fácil, con rayitas negras, uno va intercalando, hay unas blancas, y aparece un personaje súper entretenido. La tercera, que a mí me encanta, que es de una ilustradora española que se llama Marta Altés, la pueden buscar, es increíble. Y que acá, por ejemplo, hizo un zorro con hojas de otoño, y todos entendemos el código. Ah, perfecto, un zorro que tiene estas hojas naranjas y un personaje muy entretenido. Los de abajo, que también funcionan, son otro tipo de zorro, con sombrero, con una bufanda muy elegante, más infantil, menos infantil. O miren estos felinos. Si yo les dijera, dibujen un felino ahora, yo creo que es como, ah, pero ¿cómo lo hago? No, pero es que la proporción, la cola tiene que ser más real. No, acá miren, son distintos. O sea, por ejemplo, el del medio, este me encanta, que es un chita, y las manchas se salen del cuerpo. Y funciona, es perfecto. Las patas son dos líneas muy delgadas y funciona. Acá está otro que es un tigre que me encanta, con este trazo grande y fuerte, así como. Y miren las uñas, son rayitas, casi como dibujo de palito, que a mí me encanta cuando se habla de dibujo palito, porque todos dibujamos de palito, así que. O este otro que también es como una especie de leopardo, y finalmente se hace con el trazo, con un rosado, la melena del león con rayas. No hay que darle perfección, la ilustración es comunicar. Nosotros acá entendemos que es un león y funciona. O este último de acá que me encanta, que es una especie como de que se tigres en alta mar. Y miren las patas, miren esas uñas, miren la cola como rodea, la cabeza es casi el mismo tamaño de el cuerpo. Entonces, vamos encontrando caminos distintos. O por ejemplo, acá hay unas gallinas hermosas. O sea, esta la primera está ahí gordito, que tiene un cuello muy delgado. Ahí se puede jugar mucho con las proporciones. Algo muy como gordito, y luego se adelgaza un poco. O estas manchas, miren, que son manchas como casi hechas como con témpera. O acá está otra que es una gallina como con plumas. Pero no se dibuja completo, sino que solamente ya con la forma de las plumas nosotros entendemos que no hay. Entonces, finalmente, está lleno de caminos distintos, y eso es lo lindo de la ilustración. Y ahora quiero que ustedes dibujen, ¿ya? Así que lo que vamos a hacer es un ejercicio que yo voy a poner acá el reloj y les voy a dar chan, 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 3 minutos para que dibujen gallinas, como quieran, ¿ya? Pueden ser una línea, pueden ser manchas, pueden ser texturas, pueden pintarlas, etc. Pero tienen 3 minutos. Antes de que yo ponga el reloj, ¿alguna pregunta? ¿Cómo? Pueden tener la cámara encendida, apagada. Yo, se me olvidó decir eso, a mí me encanta decirlo. De verdad, acá pueden tener la cámara encendida, apagada. Sí, obviamente, si cuando quieran mostrar y tengamos el tiempo ahí, por favor, muéstrenlo y después apagar la cámara. Si quieren preguntar algo en el chat también, o después lo podemos conversar. Así que, por favor, acá interrumpan todo lo que quieran. Así que miren, voy a dejar desde ahora. ¿Están todos preparados? ¿Sí? Ya. Desde ahora tienen 3 minutos para dibujar. Y vayan viendo de repente qué es lo que más a ustedes les llama la atención. ¿Es la cresta? ¿Son las plumas? ¿Es el cuerpo? ¿Es el pasto? Ah, no, yo veo, me encanta porque hay árboles detrás. Entonces, de repente vayan viendo esos pequeños detalles que hacen que finalmente ustedes comuniquen, al igual como yo les mostraba con. A mí me gusta hablar de dinosaurios y de monstruos porque yo veía monitos cuando chico y porque tenía una, no sé, rayaba con dinosaurios porque vi Jurassic Park 1 en el 94 y perdí, ya tenía que seguir viendo más dinosaurios. Eso habla de mí. ¿Qué habla de ustedes? No tengan miedo, tienen 2 minutos
y medio. Así que tienen que ser súper precisos, ocupen el lápiz como quieran, si quieren cárguenlo. Prohibido ocupar goma. Olvídense la goma acá, equivóquense, porque estamos acá entre... Esto no va a salir de YouTube, así que no hay problemas. Llegamos con 2 minutos. Realmente, ¿quién quiere trabajar con color? Realmente puede trabajar con, ya empezar a hacer manchitas, rayas, pintar, trabajar con el volumen. O de repente, ¿cuál de todas las gallinas le llama más la atención? ¿Es la que está como, se está yendo? ¿O sea, la que está en el primer plano? ¿O es la que tiene acá esta textura como, creo que es castellana? Cuando chico tuve gallina, así que debería saber esto, pero no me acuerdo. Muy bien. Estamos en 1:40. A ver, ¿qué más pueden fijarse? Le pueden agregar detalles que no están acá. Sean súper libres en esto. Si quieren que, no sé, que tenga unas patas y que use zapatillas Converse, porque ustedes ocupan zapatillas Converse, súper bien. Si quieren que hacerle andar en bicicleta, porque andan en bicicleta, bacán. Pero tienen 1:10, así que les quedan muy poquito tiempo. A ver qué más... Tiene como músculos esta gallina también. No me he fijado. Sí, son como musculosos. Sí, hacen más ejercicio que más ejercicio que yo, pero bueno. Me quedan. Sí, que no están en cuarentena. Les quedan 40 segundos. Veinte. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Terminamos. Ya. A ver, veo caras de felicidad, que me doy cuenta que hicieron trabajos preciosos en 3 minutos, así que las felicito. ¿Alguien quiere mostrar algo? Mira, ahí ya estoy viendo, muy bien. Ya, vamos a ver con Arta Bárbara, Troncoso, que quiere mostrar, y luego veo a Cintia y a Carolina. Vamos a ver. ¡Ay, qué lindo! Sí, ya estoy viendo. Me encanta. Me encantan las patas. Lo hicimos en familia. ¿Ya? Ya, así que voy a hacerlo rápido. ¿Sí? ¡Qué buena! Mira qué linda las patas. La cabeza. Preciosa esa cabeza. Y esa es punk. Me encanta. Sí, es como yo entera. ¿Cómo se escucha? Voy a pasar acá. Este es ahí. Este es el papá. Este es el papá, sí. Es mucho más seria esa gallina. Y aquí fui yo. Obviamente sabemos ahí que la mamá manda en la casa, así que sea más grande. Sí, me encanta el trazo. La última es un trazo muy bonito, muy como de sí, sí, me encanta. Y el ojo está precioso. Sí, ese ojo con ese. Además, está muy peinada. Sí, tiene toda una onda. Me encanta. Súper bien, Bárbara. No, y toda la familia ahí. Felicitaciones. Qué bueno que estén todos ahí. Secos. Ya, a ver, ¿quién más quería mostrar? Estaba Cintia. Cintia. Luego ahí veo a otro, así que, a ver, Cintia, qué lindo. Miren, Cintia trabajó como, está enojada, tiene furia esa gallina, y además está qué linda esa textura. Hiciste una textura muy, pero muy bonita. Me encanta, me encanta. Es como más recta. Ven como el trazo es más recto, más como, trabajaste de eso que está súper bueno eso. Me encanta ese trabajo. Excelente.
A ver, Claudia, que estás ahí mostrando su gallina. ¡Ah, qué bacán! Me encanta porque la gallina está como acostada. Ah, pero ahí ves las patitas, ¿ya? Y tiene como el pico más largo y tiene como una especie de melena, así un peinado también. Ahí medio rockero que me encantó. Súper bien. No, está muy, muy lindo. Como que me encantó esas plumas, esas, para un lado y para el otro. A ver, Verónica ahí. Qué lindo, Verónica. Me encanta eso. Qué lindo el ojo. Vean los detalles como el ojo o esa como mancha así furiosa. Y le da un contraste súper, súper lindo a la gallina. Con muy poco. Excelente. A ver, la Francisca. Mira. Ese es como el. Esa es el tiene todo el power ahí. No, me encantó con ese color. Además, en 3 minutos alcanzaron a pintar. Yo estoy impactado y no alcanzo a hacer eso. Así que súper bien. Además, ese ojo como en esa ceja, como en, así como con un carácter power. Y el pico también muy bonito en la cresta. No, se ve que usa unas zapatillas que yo quiero las mismas. Así que súper bien. Oye, Francisco, excelente. A ver, Mauro. Mauro hizo a las dos como enojadas. Están ahí. Ay, dice algo. ¿Qué dice? No alcanzo a leer. Si puedes. Uy, no alcanzo a leer. Les puse nombre, pues son hermanas. Ah, dale, dale. ¿Cómo se llaman? Sí, dice Gray y Gina, hermanas. Mira, Gai y Gina, ya. Oye, eso. Ya está muy bueno ese nombre. Voy a plantar rápidamente ese nombre por un libro. No, te lo dejo a ti. Pero está muy bueno Gai y Gina. No, y me encanta. Además que estén como mirando, está como enojada. Y en muy poco se nota que están enojadas. Está como mirándose para un lado, para el otro, ¿no? Excelente. Súper creativo, Mauro. ¿Alguien más quiere mostrar? Tranquilos porque vamos a hacer otro ejercicio. Ah, mira, Francisca. A ver, Francisca, hiciste varias. Excelente. Hay una que no es gallina, está como infiltrada, parece. Este es una gaviota, sí. Súper bueno porque viste que lo vi pequeño, pero antes se entendió inmediatamente. Y la otra está muy linda. La de abajo, esa que tiene como plumitas como en el cuello. Mira, que hasta se cayó de la impresión. No, está muy, muy linda. Ese también, que cuesta mucho dibujar como estas, como cuando un animal está con una posición distinta. Sí, está muy, muy bello ese detalle como también como de las plumas. Excelente, Francisca. ¿Alguien más quería mostrar vivo una cámara o no? A ver, la Mariel. Ay, qué bacán. Esas patitas están preciosas. Qué lindo el contraste entre el cuerpo y las patitas muy delgadas y con un detalle muy pequeñito. Y además la pluma que es más oscura y la otra es más clara. Entonces también se hace un sistema como de un efecto resaltarse. Sí, me encanta. Y también un puntito. ¿Ven cómo van encontrando ahí camino? Dale, Valentina, te esperamos. Sí. Ah, muchas gracias, Jimena. Acá estamos todos unidos. Ya. Muy bien, me parece excelente que hayan dibujado gallinas en 3 minutos, porque ahora vamos a dibujar algo totalmente distinto, ¿ya? ¿Está preparado? ¿Sí? Vamos a dibujar a las mismas gallinas, pero en 1 minuto. Así que ya tienen solamente 1 minuto para lanzarse. Ya igual las conocen, así que miren, desde ahora ya. Lo que me gusta, por ejemplo, acá es que ya las conocen. Pero hay un camino donde tienes menos tiempo para trabajar la gallina o las gallinas o la atmósfera. Y ahí ya no hay tiempo para. Es como hay que perderle el miedo nomás. Hay que lanzarse y a ver qué sale. De repente, no sé, me voy a agarrar el lápiz. A ver si alcanzan. Tengo 40 segundos. Chuchun. Voy a dibujar el pico, la cresta, el ojito, y de repente se mueven las plumas. 30 segundos. Veinte segundos.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Qué terrible que haya menos tiempo. Esta es la realidad del ilustrador. A ver, veamos qué sale. ¿Alguien quiere mostrar? ¿No? A ver, ya. Bárbara, muy bien, Bárbara. Ah, qué lindo. Mira, le agregaste el sol. Qué lindo las plumas que hiciste. Está muy, muy, muy bello. Además, el detalle del pasto, que lo hiciste en una sola línea, pero funciona perfecto. Excelente, Bárbara. Mira, ¿quién fue tu profesor de taller? Ya sigamos, mira, una exalumna. A ver, Jimena. Ah, me encanta Jimena, tu gallina de los 80 con ese afro que me encantaría tener yo. Me encanta, es súper simple, funciona, tiene además como una posición en casi como una elegancia. Súper linda, de verdad, Jimena está bacán. A ver, Claudia. Mira, la Claudia está como bailando. No sé si está bailando, está marchando. Mira, sí, está como... Ya, pero funciona. Y además mira para atrás, es como... No, tiene todo ahí, todo controlado. Me encanta el porque lograste hacer los músculos, lo que estábamos conversando ahí con Jimena, que realmente se ven como estos músculos. Lo lograste hacer con muy... con pocas líneas. No sé, además se ven las plumas, preciosas. Me encanta la posición, me encanta que las patas sean distintas. Ese juego es súper, súper entretenido, así que como que eso dan ganas de que vaya haciendo más cosas, ¿no? Excelente, Claudia. A ver, la Francisca también que está... Ah, muy bien, mira. Mira, esa gallina comió más que la otra, me di cuenta. Tuvo un minuto, pero comió mucho más que la otra de 3 minutos. Me encanta lo que ocupaste los colores. Y él sigue teniendo todo un tema ahí con el peinado ahí punk de, todo esto tiene con algo de los peinados, me encanta, se refleja ahí el estilo panqueta ahí de la gallina. Sí, está, le faltó, solamente le faltó con la chaqueta de cuero y estamos claro. Sí, está bacán, me gustan las patas que le hiciste también, como que las simplificaste de la misma forma de la anterior pero mucho más simple, y fue como una línea así muy marcada y perfecto. A ver, excelente, Francisca. Valentina, hola Valentina, ¿cómo estás? Me gustan tus audífonos, pero eso no lo dibujaste tú. Hola, ay, hola. Ahora sí. Ay, qué bacán, qué lindo. Son gallinas pololas, claramente. Sí. Me encanta el trazo que le diste. Es, después, cuando tenga ahí en el break, voy a buscar, les voy a recomendar una película que vean que es de animación francesa, que me recordó mucho eso, con un trazo muy muy simple, y es de granja, así que se lo voy a buscar y la voy a mandar. Es de granja, justamente de gallinas. Sí, está bacán, además, cómo hiciste la unión, eso es muy de diseñador, como ocupaste, es como ver la página y sí, hacer como el encaje ahí, eso está bacán, súper bien, y la síntesis está perfecta. Sí, quería hacerlo como bastante simple, cosa de poder hacer lo que quería hacer en un minuto. Súper, no, súper bien. A ver, ¿alguien más? ¿O no? Ya, bueno, vamos a seguir con el otro ejercicio. A ver, voy a compartir. Y lo que vamos a dibujar ahora es algo que me encanta, que son los leopardos. Y tenemos 2 minutos. Tenemos 2 minutos para dibujar leopardos. Y es desde ahora ya. ¿Cómo está el leopardo? Las manchas del leopardo. En qué está, ahí pueden jugar con la rama también, es un árbol, es otra cosa, la postura. Una de las cosas que me gustaban cuando empecé a aprender a dibujar es de repente como lanzarme nomás a una postura como con un trazo muy marcado, y luego después voy trabajando un poquito más, o de repente llevarlo como ahí si a alguien le cuesta, de repente trabaje con líneas muy simples, como si vieran un montón de polígonos, ¿ya? Acá después les voy a mostrar, mientras vamos en 1:30, de repente uno puede ver la foto
y empezar a trabajar con una especie como de triángulos, cuadrados, rectángulos, y no tengan problema con eso. Se ocupa muchísimo. Y ustedes pueden ir trabajando finalmente. Les quedan 1:10. Como ahí les voy a mostrar, pero son desde las figuras geométricas, como desde el boceto, a como finalmente después uno va trabajando. 50 segundos. Y eso les va a simplificar mucho. Porque pasa, a mí, como les contaba, a mí me pasó con el colegio. Cuando en el colegio te demuestran, bueno, muchos de ustedes son profes, así que no, obviamente cada uno tiene como una forma distinta de, pero a mí me pasó en el colegio, mi experiencia, que les voy a contar mientras quedan 30 segundos, es que claro, cuando me enseñan la parte académica, así como las proporciones, se supone que el hombre tiene como, el cuerpo de un hombre o una mujer tiene 8 cabezas o 7 cabezas y media, y yo ahí me perdí, pero no, fue terrible. Me quedan muy deformes los personajes. 20 segundos. Diez, nueve, ocho, siete, esto parece año nuevo, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ya. A ver, acá, esto le quería mostrar, mira. Ven que yo acá lo que hice fue tomar la imagen y la, para ellos las que les cuesta más, que de verdad yo lo ocupo harto, la como geometricé. No está perfecto, pero los patas son triángulos, ¿cierto? También el cuerpo, como que lo simplifica lo máximo que yo podía. O sea, estos son rectángulos a ese nivel. Y desde ahí puedo ir trabajando y viendo más detalles. Pero de manera muy simple, ven que las patas siguen siendo triángulos, pero funcionan. De repente les puede servir a ustedes cuando les cueste hacer como las formas, sea muy compleja, simplifican. Ya, a ver, ¿quién quiere mostrar a su leopardo? Carolina, muy bien, Carolina. A ver, si puedo acercar un poquito al leopardo a la cámara. ¡Qué lindo! Me encanta. Me encanta cómo lo pusiste. Además, como en diagonal, así. Uy, y es difícil, ¿sí? Por eso es una imagen que yo quería que la viéramos, porque es difícil, pero quedó súper bien. A ver, ¿alguien más? Sin miedo, chicos, chicas, ahí tengan. Mira lo que hizo Iris. Iris está bacán. Qué lindo. Además, la textura, aleopardadísima. Me doy cuenta que te encanta ahí te debe gustar ahí el Animal Print. O al leopardo que está ahí le encanta, porque hay todo un conocimiento. Muy bien. Me encantó la postura del personaje, pero además la textura está increíble. Súper bien. Mira ahí, Verónica, excelente, Verónica, ahí la simpleza, la síntesis. Me encanta, mira. Verde, está precioso. No sé qué pasó ahí con la cara, pero... Sí, no, está bacán. Me encanta el color, me encanta además la rama, cómo funciona, está perfecto. Muy, muy bien, Valentina, mira, son, y además de la misma línea de las gallinas. Ahí, Mauro. Mauro, qué buena la nariz, qué buena la cola, qué bueno el tronco. Ese tronco está precioso. Ojo, mira esos detalles. De repente la atmósfera, cómo las hace con esas líneas y el tronco. Y no, está pero perfecto. Además esos puntitos del ojo están bacanes. Súper bien, súper bien. A ver, la Karina. Me encanta Karina porque el tuyo es muy orgánico. Mucha línea, mucha como hay una línea más oscura. Unas texturas ahí que están funcionando perfecto. No, me encanta. Me encanta además, como me dio ganas como casi que armaras como un poquito más la atmósfera. Como darle con el árbol, darle con las hojas. Porfa. A ver, Jimena. Mira, la Jimena hizo desde su propia visión ahí lo que lindo. Los ojos, estos triangulares están preciosos. Miren los bigotes. Tiene más bigotes que yo. No, está buenísimo. Está muy, muy bien. Además, cómo trabaja desde estas manchas y se van como esparciendo.
súper, súper bien. Ya. Ah, y ahí Bárbara, mira, hizo ahí Bárbara otro. Qué bacán, me encanta. Me encanta, ¡ay, qué lindo ese, es el rostro mirando para el de frente con ese cuello! Está bacán. Y ahí la Cinti también. Te lanzaste, mira qué lindo cómo lo hizo con este como rectángulo, con esta cola larga, larga y que se haga en espiral. Me encanta que ocupaste la forma más simple. Y funciona. Sí, excelente. Ya. Vamos a ver si el siguiente ejercicio le gusta al amigo de Claudia, que es dibujar en 30 segundos. Así que tenemos 30 segundos para dibujar el mismo personaje, ¿ya? Ahora guía. Y vamos viendo, vamos viendo las texturas, miren las manchas. Ahí los que jugaron con el tronco, pueden jugar con el tronco. Los que hicieron el árbol, de repente jueguenselo con un árbol. ¿Cómo es? ¿Es más recto? ¿Un árbol grande? ¿Está en la sabana? ¿Está, por ejemplo, Bárbara hizo un sol? ¿Hay sol o hay lluvia? Ahí no. Ahí no, no pierdan miedo en eso. Quedan 15 segundos. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Les voy a dar 10 segundos más. Mira. Porque me pusieron cosas buenas en el chat y eso me gustó. Muy bien. Así que tengo un poquito más. Vamos a ver qué sale. Y chan, 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 chan. Tiempo. Ya. A ver, a ver. ¿Quién quiere mostrar algo? Diría alguien. Voy a elegir a... No, hay el que quiera. Jimena veo, Romina. Lo que no ha mostrado, ahí Bárbara. Bárbara está mostrando, ¿no? Con su familia. Ah, sí, muchas gracias. Mira la ayudante de ahí. Ay, qué bello. Miren la silueta. Muy, pero muy, muy linda. Me encanta. ¿Cómo trabajaste con la silueta solamente? Además, como con la curva del... Cuesta mucho esa curva, que es como entre el del cuello. No, está súper, súper bien. A ver, ¿quién más? Valeria. Ahí va Valeria, ¿qué está mostrando? Yo no dibujo, por si acaso, me ilustro, pero te muestro esto. A ver si puedes alejar, subir un poquito la imagen. Ah, está muy lindo, pero excelente, trabajaste como desde la silueta de las hojas y resalta ahí el personaje, me encanta. No, excelente, qué lindo las patas como que no son delgadas, delgadas, sino que tienen como una especie como de curvita. Súper. A ver. Ahora sí, vi a la Valentina. Vale, Valentina. Ay, qué bacán. No sé qué pasó ahí, se volvió como rata el leopardo, pero... Es que sí. Está hermoso. Sí, ahí tuvo ahí una... un papá arratanado. Pero está, me encanta el... Ocupaste la ciudad, el sol. Encuentro que eso, por ejemplo, pintado... si de repente lo pintan, que de repente puede pasar si alguien tiene como, cuando uno tiene como muchos lápices de colores, muchas acuarelas, muchas témperas, y es como, ¿cómo lo hago? Simplifique los colores, por eso le he mostrado dónde está mi tuto, que es un rojo, negro, blanco. Acá, por ejemplo, imagino un amarillo, y casi que trabaje con un amarillo o un naranjo, acotar, y sería muy bonito. O sea, esa, lo mismo que lo de Valeria, que estaba con estas hojas, también, si trabajas con esa hoja, con un color, uno o dos colores, eso también se potencia muchísimo. Ya. ¿Alguien más quiere mostrar? A ver, Francisca, dale. A ver, Francisca, luego Jimena y después la Claudia. Que justo dijiste 10 segundos porque fue a buscar la ropa en la lavandería y alcancé a hacer esto. No sé si se ve. Ah, pero... Sí. ¿Y eso lo hiciste en 10 segundos? Sí. Fuiste a ver la ropa, volviste, lo dibujaste, sí. No te pasaste.
Voy a contratar de ayudante porque necesito a alguien así de rápido. Ay, qué bacán. Me encanta, las orejas están muy lindas. Parece ratón. Esa cola sí, como está preciosa. Me encanta esas manchitas, ¿no? Excelente. Mira, 10 segundos te pasaste. Qué bacán. Excelente. A ver, estaba después la Jimena y luego la Claudia. Ay, mira, qué lindo eso. Claro, lo llevaste más como desde la geometría. Se ve súper bien ese como cuerpo, con esos puntitos, esos bigotes hacia arriba, están preciosos. Esa recta, esa diagonal, que después vamos a tener tiempito para que vean ahí el tema de la ilustración y las diagonales, que funcionan muy, muy bien, y en este caso excelente, porque le da toda una potencia al personaje. Y las patitas ven que son triángulos. Y es un leopardo, y debería estar ilustrado en un cuento increíble. Muy bien, Jimena. ¿Y la Claudia? ¡Ay, qué bacán! Lo hiciste distinto, está de otra manera sentado, con esas manchas, miren el árbol. ¡Qué lindo! Le hiciste como una orejita, ahí, muy chiquitito. Sí. Ah, está mirando hacia arriba, no lo había visto eso. Es muy difícil cuando uno va cambiando como la posición y te la jugaste. ¡Qué bacán! No, está excelente. Me encanta lo jugado que te hiciste ahí mirando hacia arriba. Muy, muy bien. Súper bien hoy, los felicito a todos. Ya, a ver, son, según señorita directora, ¿cómo estamos con los tiempos? ¿Bien o nos vamos? Estamos en el momento para iniciar la pausa, Fabián. Ya. Entonces, ¿podríamos volver a las 6:05? Súper. La idea es que todos apaguemos nuestros micrófonos, nuestras cámaras, vamos a prepararnos un café o algo, y volvemos a las 6:05 en punto. Súper. Así que nos vemos en 10 minutos. Nos vemos en 10 minutos. ¿El tiempo empezamos? ¿Les parece? Ya. Les voy a mostrar un ejercicio que a mí me gusta mucho, que es este, que es una hermosa obra de arte que hice cuando... No, mentira, no es una obra de arte. Es algo que yo ocupo mucho y que quiero que ustedes también lo hagan y les puede servir muchísimo. ¿Ya? Yo algunos libros los he ilustrado sacando personajes así, que es uno agarra una hoja y hace muchas rayas, para un lado, para el otro, para arriba, para abajo, ahí vamos viendo. Y luego de eso, empiezan de repente a girar la hoja, mirarla para un lado, para la derecha, a la izquierda, y empiezan a aparecer personajes. Entonces miren, por ejemplo acá, ven que apareció un elefante que estaba acá abajito en el lado izquierdo. Yo vi como una especie de una oreja, y acá veo una especie como de trompa, no es trompa, no sé, no importa, lo voy uniendo y me sale un elefante. Acá, por ejemplo, arriba veo una especie de triángulo, esto podría ser un zorro. Acá ven que esta línea que está en el centro, si uno la va como siguiendo, termina como una especie de nariz. Esto podría ser una especie de boca, entonces esto es un mentón. Vamos buscando como formas. Acá arriba esto puede ser una especie de, que es como una especie de perro, que está como durmiendo, entonces acá está la cola, acá están las patas. Y van apareciendo personajes. De la nada. Eso a mí me encanta porque, por ejemplo, hay un libro que les voy a mostrar después que se llama Tren Animal, que es el último del libro que salió con Gatagorda, y hay una jirafa, y esa jirafa yo la saqué así, tirando líneas y buscando ahí un personaje. Así que lo que vamos a hacer es eso. Ustedes van a tomar su hoja y van a hacer una hermosa obra de arte, muy Art Attack, y empezar a tirar líneas, círculos de todos, ¿ven? Y van buscando algo. Por ejemplo, acá yo, ¿qué puede ser? Ya vi una persona. Acá no sé si la vieron. Acá yo veo una nariz, un ojo, otro ojo. Acá está el bigote. Y acá está la oreja, ¿ven? Va apareciendo una forma que ustedes van encontrando. Si yo la girara por otro lado, por ejemplo, acá hay una ballena.
que siempre parecen ballenas. Siempre parecen que hay una forma circular. Esta misma línea la voy a ocupar tirando líneas hacia abajo. Hago unos ojitos. Hago el agüita que va saliendo. Y ya es una ballena. O sea, vamos viendo qué va apareciendo. Sí, muy, muy libre. Vayan jugando, vayan moviendo la hoja de un lado para el otro. De repente ocupan un lápiz más delgado y después van marcando uno más grueso o con color. Ahí. Vamos viendo. A ver. Voy a dejar de compartir. A ver qué puede salir. Fabián. Sí. Mientras buscan los personajes, quería comentarte que este ejercicio se relaciona mucho con algo que vimos en el taller anterior de la ruta. Había un ejercicio que ahí Graciela y Carolina, que estuvieron, que las veo y que sé que estuvieron en ese taller, pueden corroborarlo. La profesora nos invitaba a partir de unas figuras geométricas a imaginar qué había en esa figura. ¿Cuántas cosas podíamos observar en esa figura? Y salieron conceptos bien interesantes, desde una, no sé, desde el sol hasta un ojo, hasta una persona. Entonces, ahora que tú nos explicas, nos muestras esta dinámica de trabajo, inmediatamente lo vinculé con eso y me parece súper interesante. Ah, qué buena. Sí, es que de verdad es como, bueno, hay una palabra que escribo, es paraoidelia, creo, que es como uno empieza como a buscar, por ejemplo, rostros en objetos, no sé si, y que se ocupan muchas cosas. La otra vez justo estaba viendo, nada que ver, una película que se llama Jojo Rabbit, no sé si la han visto, y que hay una escena donde, que es una escena que no voy a contar el spoiler porque es terrible, pero el protagonista empieza como a mirar y las casas tienen forma con las ventanas de ojos, de boca, y uno, como que son cosas que cuando chico jugaba, yo jugaba mucho con eso. Entonces sí, van apareciendo formas de repente de la nada, objetos, y eso es súper bonito porque hace que crezca de repente un imaginario que no estaba. Sí, exacto. Es muy bueno. A ver si voy a buscar. A ver mientras siguen dibujando. Recuerden acá, voy a mostrar nuevamente. Sí, es muy muy linda esa película. Acá está. Claro, esta es la imagen. Para los que desde acá tiran rayas y van apareciendo personajes. Y esos personajes, de verdad, sí, son muy muy lindos porque, como les decía, o sea, yo, el tren animal apareció así. Así que apareció una jirafa y yo dije, ah, y esto es lo mismo que pasó con el tuto. Este personaje tiene como pasta, tiene algo de, un poco, no sé, cuando ahora están estas dos gallinas como enamoradas y juntas, eso ya tiene algo, tiene como un libro. Son esas ideas que uno dice como, que yo creo que a todos nos pasa. Hay algo, todos nos sentimos de repente como no tan ilustradores, o no tan autores, o no tan... Olvídense, acá estamos todos jugando y es un poco eso, o sea, tienen que seguir jugando. Si quieren crear un libro, jueguen, sigan jugando hasta que armen un libro, ¿sí? Creo que eso es lo bonito. Van a haber detalles, van a haber cosas que ustedes van a ir aprendiendo. Acá, ahora mismo que estén acá, encuentro buenísimo porque van a querer seguir jugando y dibujando. Pero sigan, por favor, escribiendo o armando una historia o creando algo porque de alguna manera eso se logra. O sea, cuando yo escribí el tuto, por ejemplo, estaba pero lleno de miedos porque yo desde chico dibujé, pero yo no escribía desde, no sé, cuando en 2015, 2014 empecé como a meterme a talleres como para escribir. Y de repente, nada. Yo creo que, o sea, yo tuve mucha suerte. Pero la idea es como que uno empieza como al buscar la suerte van apareciendo cosas muy bonitas. A ver, ¿alguien quiere mostrar o todavía no? A ver, muy bien, Valentina.
¿Qué hay ahí? Salió un perrito. Qué lindo ese. Hay un tiburón, un perrito, tiburón. Babosa, ¿eh? Tiene como chasquilla. Ahí hay un viejito. Ah, sí. Y hay un fantasmita, como así. Excelente. Súper bien. No, está muy entretenido. Ay, gracias, Valentina. A ver, Carolina. Ah, es un perrito. Es un perrito, ¿cierto? Sí. No, pero dale, si no, tranqui, pero me encanta esa nariz, como además aprovechaste la línea y la oscureciste, está bacán, oh. Está súper buena. Puede ser como una tortuguita, no sé. ¿Ya viste? Oh. Sí, sí, ese caparazón, de repente, si ya hiciste el caparazón, dale con los detalles, así como la forma que tiene el caparazón, las líneas, el patrón, ahí como, le haces unos circulitos, unas cosas que pueden salir, así que no, dale nomás. Doris. Y después la Francisca, y después también ahí. A ver, Doris, qué lindo. Mira, yo a mí vi esas como chasquillitas y se me ocurrió una carita. Y después miro al lado y veo así como esa carita, así como una abuelita con su perrito. Sí. Así me imaginé. Ay, está bacán, me encanta. Además que lo pintaste, se nota mucho. Ocupaste además un tema muy bonito, que es como, hiciste la cara, pero ocupaste, como la chiquilla está hacia abajo. Claro, es como que también. Llegaste a dibujar la cara hacia abajo, y eso está muy, muy lindo. ¿No? Sí. Excelente. A ver, estaba, después de Doris, iba, mira, ahí está la Bárbara. ¿Qué hizo? ¿Es un perrito, un gato? Gato, ahí, como dormir, como echadito. Sí, ¿y lo de al lado qué es? Una tortuga, caracol. Ya. Algo. Sí. Ya, pero Salva está súper bueno. Mira, la Tami también sacó un personaje. Eso es súper bueno porque, por ejemplo, uno tampoco, de repente, todos tenemos como en la cabeza, como visto un rostro o algo, y esto hace que tú lo dibujes de otra manera y eso hace que veas otro camino. Qué buena. Y eso es una. Qué lindo los ojos. ¿Tiene como una antena? Oye, qué. Oye, ahí me perdí. ¿Qué es? ¿Está bien? No sé, pareciera como, no sé si un cisne o algo así, viste que acá tiene el pico. Ah. Algo así. Excelente. Qué lindo como el cuello. Como, súper bien. Oye, y además la forma distinta. ¿Ven cómo aparece algo? Y que, claro, nosotros decimos, obvio que acá hay un algo, hay una tortuga, hay un caballo. Y es como bacán porque así vamos todos siguiendo como la línea, la forma, el pensamiento que también tuvieron ustedes. A ver, ¿alguien más? Dale, Francisca. Francisca Donoso y después Francisca Correa. Que las tengo justo una al lado de la otra, así que. ¡Ay, oh, qué buen copete ese! ¡Qué buen peinado! Además con las cejas y toda una onda, toda una. Me encanta. El lado es como la polola, no sé qué. La... Sí, me salió como una mujer ahí. Sí. Estoy ahí como un loco medio rudo. Qué lindo el detalle del peinado, esas líneas, tanto en el como el copete como en la barba, están muy, muy buenas. Súper bien, Francisco. Mira, a ver, sí, Elvis, exacto. Elvis, sí. Elvis Tech. Y a ver, Francisca también sacó. Otro chico con peinado, mira. Me ha salido un ratón. Qué lindo ese ratón. Es como de Mouse, ¿no? Tiene algo ahí de. No sé si conocen Mouse. ¿No? Sí, es una novela gráfica así que ocupa ratones muy bonitos. Sí, también. Una gallina. Sí, eso. Qué buena. Hoy salieron muchos. Ya, excelente. Ah, mira, Iris. Mira, ay, qué buen perro es ese. Qué buena forma, esa sonrisa, ¿sabes? Ese perro lo está pasando increíble. El otro que es esa persona, es como una silueta que está bailando. Hay una tortuga también, ¿o no? Vamos a hacer un taller de. Uh-huh. Vamos a hacer un taller de tortuga, parece. Uh-huh. Ah, muy bien. Excelente, ¿ven? Van apareciendo personajes. De verdad, esto sirve mucho. Esto sirve como para crear personajes que de repente. Es como, ¿qué dibujo? No se me ocurre nada, que es terrible. Uno tiene la hoja en blanco, es como, ¿qué hago? Hagamos esto, tiramos las líneas y van apareciendo personajes. Ya. Y ahora quiero que hagamos algo que es bien entretenido, a mí me gusta mucho.
que es lo siguiente. Ilustrar con collage, pero de una manera distinta. Miren, acá les voy a mostrar unos ejemplos y luego les voy a mostrar un paso a paso para que vean cómo se puede armar esto. Porque uno ve como esto, es como, ah, no, pero ¿cómo? Acá es de la misma manera como cuando ustedes armaron el personaje y lo simplificaron, esto es muy parecido. Entonces, por ejemplo, acá está este personaje con esta textura como de triángulos, de círculo, miren esos puntos, miren ese ojo, muy pequeño, alrededor de todo este otro personaje gigante. O el de acá, miren este zorro, qué lindo este zorro, o sea, cómo termina la cola en punta. Y acá son texturas distintas, o sea, yo acá, por ejemplo, noto que está la textura de este punto, realmente es como un círculo con un punto naranjo, que llega hasta acá, luego acá hay otra textura que va formando esta otra parte del zorro, acá hay otra que es con unos triángulos, ven acá hay una nariz grande que es un trozo de un color, y van apareciendo ahí un personaje con una personalidad también muy distinta. Si ustedes lo hicieron de una manera u otra, van apareciendo personalidades que ustedes no encontrarían. Miren este, por ejemplo, o sea, este pico así como muy puntiagudo, y acá las texturas también súper, súper marcadas, o sea, estas líneas con estos círculos, que son súper simples. Esto es como que uno va como, es cuando, no sé si le pasa cuando uno está aburrido y empieza como a dibujar cosas como una especie de mandala. Bueno, y eso mismo puede transformarse en un personaje, o sea, miren este como tigre, que está precioso, miren los colores, además, también está súper acotado lo que hablábamos, los colores. Acá hay naranjo, hay amarillo, el único que sale un poco este como especie de calipso, pero el resto de la misma línea, en gris, amarillo, naranjo y un poquito rosado ahí de fucsia. Y vas uniendo las formas. Y si falta algo, por ejemplo, acá dibujaron los ojos, dibujaron la nariz. ¿Ven? Y así se hace, miren. Yo, por ejemplo, acá, si ustedes tienen témperas, bueno, lo pueden hacer, pero ahora, por ejemplo, si tienen texturas o si tienen, no sé, lápices de colores solamente, uno puede pintar con acá un lápiz de colores, una especie de cuadrado naranjo o rojo o el que sea, y luego voy haciendo patrones. ¿Ven? Por ejemplo, acá triángulos. Una línea de triángulos, negra, otra gris, otra negra, otra gris. Y esa ya es una textura. O acá una amarilla, también. Puede ser con lápices de cera, pasteles. Puede ser, no sé, un pedazo de revista o un papel de regalo. Y luego acá lo que voy a hacer es tirar una línea y puntos. Un punto, otro, otro, otro. Luego abajo, otra línea, otros puntos. De distintos tamaños, no es necesario que sean iguales. Acá, por ejemplo, ven que son muy distintas. O sea, acá hay círculos, como manchitas, hay rayas. Ahí estás como, esto es casi como de los 90, que son como más como, como especie de cerritos, así como con este tono amarillo. Y luego ya tengo todas estas texturas, lo que hago es empezar a recortar. De repente les sirve dibujar si quieren el personaje antes, pero si no, yo lo hago muy como libre. Entonces, por ejemplo, acá tomo la hoja en blanco y voy recortando pedazos. Entonces acá ocupo un pedazo y digo, ah, esto va a ser una ala. ¿Ya? Luego, o puede ser el cuerpo, o puede ser una parte, lo que ustedes quieran. Acá le hice una especie de colita. ¿Sí? Acá le hice una ala más pequeña, con la misma textura. Y de repente voy viendo, funciona o no funciona, voy sacando. De repente, por eso le aconsejo, le puse esta que puse una ala y después la saqué. Ustedes vayan viendo, armen el personaje y luego lo pegan. Van viendo cómo aparece. Acá, miren, yo tiré dos líneas, muy simple. Y jugué con eso que habíamos conversado antes. De repente la proporción de algo muy grande y con algo muy pequeño o muy delgado. Y acá finalmente junté texturas, ¿ven? Y es como una gallina. Tiene este cuerpo más grande que es mi base y voy agregando detalles alrededor y ya me aparece una textura llena de vida, pero además es una gallina, ¿ya? Así que ahí tenemos un tiempito para trabajar en eso. Yo acá les quería mostrar, bueno, por ejemplo, esta es una especie de otra gallina que también son texturas, o sea, acá esta es una, ¿ven? Ahí se ve. Que finalmente acá lo que hice fue también ir dibujando círculos con puntos. Estas son una especie como de
papel manchado, que le puse un poco de azul y le agregué un detalle. Este es un amarillo que es casi como pintado así encima, muy orgánico. Acá le agregué unos puntitos, casi como con lápiz pasta. Y luego que tengo varias texturas distintas, voy uniendo. Y voy juntando sin tener miedo. O sea, por ejemplo, acá voy viendo cómo funciona, le voy cortando un poquito acá para que, por ejemplo, que se una. Por ejemplo, acá no se me unió tanto. ¿Ven? Pero no importa. No importa porque se va formando ahí un personaje. Y finalmente acá son dos líneas muy simples y una base como para darle algo. Pero armé un personaje con un montón de texturas que yo mismo hice o que yo mismo tengo así como trabajadas. ¿Ven? Y es muy, muy simple. O sea, miren lo que hablábamos de la simplificación. Este es un pico, este es un triángulo, este es una especie de gota, esto es otro triángulo, y vamos formando un personaje. ¿Ya? Yo acá les voy a dejar igual estos ejemplos que estábamos viendo y los voy a ir pasando para que de repente les sirva así como de inspiración. Ármenle un personaje el que quieran, de repente los mismos que aparecieron ahora, si les gustó alguno, por ejemplo la tortuga, o una gallina que vi por ahí, o el gatito, vamos trabajando eso, pero llevándolo como una simplificación con texturas. ¿Ven? Este, el oso. De repente son rayas locas también. ¿Para qué hacer estos como patrones? Sino que son, se desatan los malos ratos que tuvieron en la semana. No se ganaron el quino. Rayen. Así que vayamos viendo. Oye, y si los que quieran hablar, prender el micrófono, bueno, quienes quieran encender el micrófono, con mucho respeto, pero no, pues ahí podemos hablar también lo que quieran. Por ejemplo, yo voy a buscar acá mientras ustedes dibujan la película que les recomendé. Para que la vean después cuando tengan tiempo y también se las pueden pasar. O sea, hay dos películas. No sé si vieron La familia Mitchell versus los monstruos, o sea, versus las máquinas. ¿Qué es? ¿No? No. Es la última y mejor y más increíble película que tienen que ver. Se las voy a dejar acá también. Que salió hace muy poco, es de los mismos creadores de, no sé si vieron La aventura Lego, o por ejemplo, Spider-Man, bueno, yo creo que si hay profe acá, de repente si le preguntan a los alumnos, ahí van a ver, porque esta es La familia Mitchell versus las máquinas, es increíble. Pero parece que ahí la Fanny la vio. Sí, lo voy a dejar. Acá les voy a dejar una en el chat. Que es La familia Mitchell. Que es increíble porque además tiene todo un tema como de como gráficas bien actuales, bien como meme. Entonces funciona súper bien. Y la segunda. La voy a buscar por acá. Y se las enviaré. Voy a cambiar esta imagen para que vean otra. Ya la encontré. Estas películas no están en Cuevana, ¡cling! Así que no va a ser nada ilegal, ¡cling! ¿Y alguno de ustedes quiere escribir un cuento? O ¿tiene alguna idea así? Acá les dejé el otro. Sí, a mí me gustaría
tengo algunos cuentos, pero el tema de la ilustración no es mi fuerte. Ya. Pero... hago cuentos infantiles, pero... ¿En serio? Pero para trabajo, para trabajar con los niños. Ah, súper. ¿Eres profesora? Sí. Oh, ya. Pero súper bien. No, el tema de la ilustración y tu este taller me ha abierto tantas ideas. ¿Ves a lo mala que soy para el dibujo? Ya. Es que no. Con el tema de las revistas y eso me ha abierto mucho. Súper. No, es que, mira, de verdad, sácate eso que eres mala para el dibujo. Porque es como... por ejemplo, si ya escribes cuentos, ya te lanzaste, ya decidiste crear, y eso ya está increíble. Y el empezar a como a dibujar, como te mostraba, por eso te mostraba este ejemplo como más, no tan proporcionado. Yo siento que eso pasa, que de repente alguien como dice, no, es que no sé dibujar un, por ejemplo, un búho. Claro, si lo tratamos de hacer como una foto, pues, o sea, a mí me cuesta mucho. Pero si lo hago con esta forma y voy agregando textura o pintando colores, van apareciendo cosas muy bonitas. Porque son los que finalmente articulan una. Voy a. Super, mira, voy a aprovechar de. A ver, mientras ustedes avanzan. Aquí yo esto lo quería mostrar. Acabo de mostrar una imagen solamente. Por ejemplo, miren, esta ilustración es de Isol, la que está acá, ¿no? Que no sé si Isol es una ilustradora argentina así mega premiada, famosa, así increíble. Y ella tiene un trazo que es, finalmente ves que es muy, casi como dibujo de un niño. Y ocupa estos, así ella ocupa los colores. Son un trozo pegado gris, uno amarillo y uno rojo. Y ya eso es una ilustración así, pero increíble. De verdad es perderle el miedo. Hay otro libro que se llama Tener un patito es útil, no sé si lo conoces. Sí, hay algunos ahí, veo algunas fanáticas, muy bien. Creo que mientras lo dejo, voy a dejar una imagen acá para que la tengan de referencia. Voy a buscar acá en mi. Pero acá la tenía. Ya, si no. Sí, creo, pensaba que la tenía por acá, pero no. La voy a buscar acá en internet. Pero Isol, por ejemplo, tiene un trabajo. Ah, mira, muchas gracias. Acá vamos a dejar de compartir. Excelente, mira el asistente. Iris tiene acá el globo. Y ahí Francisca tiene tener un patito sutil. Y son trazos que podrían ser muy simples, pero para llegar a eso igual es pues, Isol, es una maestría, es increíble. Pero finalmente es como un trazo negro y elegir los colores, como tener esa decisión de elegir los colores o elegir la posición del personaje. Pero ahí, por ejemplo, tener un patito sutil es un... Ahí está. Muchas gracias, Francisca. Mira, es un libro que tiene es amarillo con celeste y un trazo negro. Esos son los colores que ocupa. Y es muy simple, mira, es un trazo casi como lo que hicimos ahora con dibujar así como un personaje rápido, acá lo mismo. Es un pato muy simplificado con una pluma, obviamente el trazo hizo lo increíble, pero lo lindo es la historia, porque la historia es de que cuenta, mira, Francisca, te pasaste ahí ya, es la historia de un patito que va contando un poco el por qué tener un ser amigo de un bebé o de un niño es útil. Y cuenta con ilustraciones ahí y un texto muy simple, la historia. Entonces, no, porque, por ejemplo, se puede mecer ahí en el niño, o se puede bañar con el niño, o la tiene ahí como, está arriba de la cabeza. Y cuando termina el libro, si tú lo das vuelta, porque esto es amarillo, al otro lado, muy bien, excelente, es celeste. Es el contraste. Y es porque tener un nene es útil. Y ahí es la otra visión. Y son las mismas ilustraciones. ¿Viste? Las mismas que estaban al revés. Pero el texto es el que cambia. Pero mira el trazo. Es solamente un trazo negro. Es lo que acabamos de hacer ahora. Una forma muy simple. Obviamente, el trabajo que hace Isol para llegar a eso es increíble. Pero no hay que, de repente, no hay que hacer tantos detalles, tantas cosas. El poder comunicar con poco, yo creo que es así muy, muy... Muchas gracias, Francisca. Mira, te sacaste un 7.
llegar a eso es, de verdad, obviamente, hay que trabajar mucho, pero si tú ves, se trabaja en eso, no voy a llenar más de información, obviamente depende mucho de tu cuento, de la historia que tú quieras contar. Por eso yo mostraba el dónde está mi tuto, que también, como yo al principio lo tenía con más detalle, y luego yo hablando con por ejemplo, la Claudia, que la editora, lo simplificamos, y dejamos solamente el trazo negro, el gris y el rojo. Y eso ya es una historia, y sin un dibujo que tampoco sea increíble, o sea, es un elefante que está, como les decía, a mí me dijeron de repente, ¡ay, qué bonito tu ratón! Y es como, no es un ratón, es un elefante, tiene la trompa, pero bueno, es parte de... Entonces, no, si te quieres lanzar, dale nomás con todo, o sea, no, de verdad no pierdas nada, al revés, ¿ya? Así que no, dale nomás. A ver, uy, vi por ahí un... Bárbara, vi que está haciendo... Ah, mira, Valentina, ya que hiciste. Uy, qué lindo es azul. Que tenía algunos dibujos como antiguos y esto es como papelería que tenía ahí como sí, en el momento. Sí, súper bien. Y hice un monstruito que se le cayeron los dientes. Entonces, ay, está preocupado porque se le cayó un diente. Excelente. ¿Y cómo va a ir al colegio de monstruos ahora? Ya, uy, armaste la historia completa, te adelantaste, muy bien. Me encantan los colores más que ocupaste y los detalles que hiciste con el lápiz ocupando las texturas. Me encanta que sea un monstruo así como que sin dientes. Oye, tenía la idea lista ya. ¿Sí? A ver, pobrecito. No, súper bien. A ver, ahí vi a Bárbara con un zorro. Sí, te pasaste. Ahí sí, lo hizo mi esposo. Ah, muy bien, don señor. Alfonso. Don Alfonso, ¿cómo está, don Alfonso? Un gusto. Muy bueno. Me encantan los colores que ocupaste, la forma, más como un poco como de rectas, pero está súper, súper lindo. Hay un ilustrador que se llama Eric Carl, no sé si lo conocen, que hizo la oruga. También es como bien conocido. Sí. Que también él trabaja con colores. Mira, muy bien, Iris. Oye, acá estoy, pero ese, que es de la oruga. Y claro, y es como él trabaja con colores. Así como lo están haciendo ustedes, y ese es un, y él saca libros así, y es un viejito, debe tener como 90 años, y sigue ilustrando, creando cuentos. Mira qué hermosa esa mariposa. Ve cómo va funcionando, y esta, además esta proporción, que también como son esos guiños que uno va como ocupando, a la gigante con este cuerpo más pequeño, y eso ya es una, de alguna manera una ilustración, gana mucho más. Ahí de repente potencian eso de proporcionar las cosas. Así que no, excelente ahí ese zorro. Muy bien, Iris. A ver, ¿qué libro te puedo pedir? A ver si lo tengo. A ver. Ahí en el chat le dejé las dos películas para que las tengan, ¿ya? ¿Sí? Un libro tuyo, Fabián. ¿Cuál? No sé por qué, cualquiera. A ver si Iris lo tiene. No creo. Yo tengo, pero no. Conocí hace poco en un seminario a Fabián. Así que ahora me encargué los libros. Así que para el próximo taller los voy a tener todos. Muy bien. Para otro. Ya, para la próxima te voy a preguntar todos los libros. Así como tenías este, ¿no? Sí. Ya. Muy bien. No, qué bacán. Gracias. A ver. Sí. Y les voy a dejar igual, voy a tratar de dejar elevar estas cosas porque aprovechando ahí lo que estaba hablando Carolina, que es un discurso de Neil Gaiman, no sé si lo conocen, que es como un discurso que hizo cuando la Bárbara lo conoce porque yo siempre lo doy, porque yo la primera vez que lo vi me voló la cabeza y desde ahí lo veo, hasta me compré el libro, hay un libro armado del discurso, así como muy ñoño. Este es un discurso. Neil Gaiman es un escritor así muy conocido. Él hizo The Sandman, hizo Coraline, hizo. Oye, hay muchas. Hay hartos libros de él. Me estaba tratando de acordarme. Hay uno que se llama como el Galáctico, Piroláctico, Viaje en el Espacio. Son muy entretenidos. Y él hizo un discurso
en la universidad de, si no me equivoco, de Stanford, que acá se los voy a dejar también para que lo vean, por favor, cuando termine el, y sobre todo tú, Carolina, ahí, por favor, velo porque es increíble. Acá les voy a mandar el link para que lo vean. Sí. Thank you. Él es Neil Gaiman. ¿Ya? I never really expected to find myself giving advice to people graduating from an establishment of higher education. Es un discurso que él hace hablándole a los, además de los graduados, es para escritores, para ilustradores, para artistas, para quien quiera hacer algo. Por favor, tiene que ver este discurso, son 20 minutos. Y de verdad es un discurso muy, muy inspirador porque habla mucho también de lo... Ahí está. De lo que estábamos hablando ahora, de equivocarse. Les dejé también en el chat. De verdad, es de, yo creo, hubo como esta moda de sacar como muchos discursos como de famosos para las universidades, pero para mí este es el mejor. Y Carolina, tú que quieres escribir, y bueno, los que quieran lanzarse, o sea, tienen que ver ese discurso y después ya, o sea, imposible, ¿no? Si no te pones a dibujar, voy a decir a Neil Gaiman que te vaya a hablar. No tengo el teléfono de él, pero si alguien lo tiene también me puede avisar. ¿Cómo van? ¿Vamos bien? Muy bien. A ver, Valeria. ¿Sabes lo que hice? Estoy haciendo, no he terminado. Estoy trabajando. Les voy a sacar a mi hija estos scotch de colores. ¿Ya? Que son muy bonitos, ¿ya? Y que uno puede ir jugando con ellos y parece papel pegado, pero de distintos colores. Y como es una tortuga, la quiero ir llenando. Muy linda la idea, súper bien. Vamos a tener que mandarle un scotch a tu hija, pero está increíble la idea. Me encanta. Vamos a darle nomás. Sí, aprovechen. Ahí esperemos un ratito, si no, les puedo ir mostrando también. Ahí vamos a parar un rato y si no, ahí vamos a ver algunas imágenes de ilustración que quiero que tengan, como en la memoria. Para los cuentos, para lo que quieran hacer, pero también para el concurso, por ejemplo, si quieren postular al concurso, va a haber concurso, ¿cierto, Jimena? Me dicen que sí. Muy bien. Sí, todos los años tenemos el concurso para la red de colegios. Muy bien. No, de verdad, el año pasado salió una ilustración increíble y era muy entretenido ver cómo de repente un pequeño detalle, un color o una posición o una elección de algo hacía que la ilustración resaltara y fuera visto de una manera distinta. Así que para que lo veamos ahí, en un ratito quedan unos minutos, así que ahí lo vamos a revisar ya. Porque de verdad son pequeños detalles que hacen que la ilustración resalte y sea maravillosa y todos queramos comprarlo por millones. Iris va avanzando. ¡Ay, qué lindo, Iris! Me encanta, qué lindas las texturas. Es muy tierno, además el ojo kawaii, con ese brillito. ¿Viste? Muy bien. Qué bacán. Y estos son ejercicios que pueden hacer con sus alumnos también. La idea es como que puedan así reflejar, como... Son simples, pero yo creo que de esa simpleza, los chicos, es increíble como... Yo creo que tienen mucho menos como pudor que nosotros. A mí me ha sorprendido eso, los niños como a diferencia de nosotros, a todos nos da un poco de miedo mostrar algo, nada, se lanzan cosas increíbles. Pero siento que con pequeños detalles sí, los chicos pueden sacar como un baúl con creatividad que van, si ustedes, a mí me ha pasado con los talleres también, por eso de repente son pequeños detalles, cositas, y ellos ya manejan y van saliendo así como hasta libros, historias. Bueno, se manejan mucho mejor el tema de la web. Entonces, de repente también eso van uniendo. La otra vez me mostraron como una plataforma digital que uno podía dibujar en vivo, así como que todavía no la puedo aprender, pero yo ya la sabía. A ver. Mira, y toda la familia Troncoso, muy bien.
Mauro está embaladísimo, Francisca está recortando. A ver, Valentina, ¿qué hiciste ahí? Le agregué como la mano de la mamá monstruo. Con el ¡ay! Se ¡qué le tierno! Me encanta. Uy, se pasaron. Te pasaste, Valentina. Me encanta además como que aparece solamente la mano, como la garrita. Y desde una diagonal. Súper bien eso. Así como... Sí. Ya le tengo historia, ya le tengo historia. Excelente. A ver. Ya. Por mientras, ¿les parece que les muestro algunas cosas que pueden ayudar a posicionar la página? Mira. Voy a compartir acá. Ya. Estos son algunos guiños que yo ocupo mucho y que les pueden servir mientras van terminando y para la próxima ilustración que hagan. Ya. Por ejemplo, si ustedes de repente quieren expresar o mostrar un personaje, naturalmente, yo creo que a todos nuestro cerebro hace que sea como centrado en la página. Como de alguna manera, yo siento, a mí me daba, cuando yo empecé a dibujar, me daba terror la página en blanco y era como poner al personaje en medio y ojalá que esté bonito. Pero si de repente le damos un guiño, una vuelta, por ejemplo, el ponerlo como visto desde arriba, como esta perspectiva, casi, por ejemplo, esta chica que está como... no sé, moviendo acá este como especie como de campo, y ella miraba así una vista desde el cielo, como estas cenitales, hace que la ilustración se vea distinta. O por ejemplo, si yo les dijera, oh, ¿cómo podría ser una ilustración de alguien barriendo? Posiblemente, y yo lo haría así, sería alguien de frente, barriendo con la escoba, las hojas, pero por ejemplo, esta ilustración es maravillosa, es de una española que se llama Julia Sarda, que ha hecho unos libros así, de Charlie la fábrica de chocolate y Mary Poppins así pero alucinante. Y acá, por ejemplo, lo que hace es ocupar las hojas, todas estas hojas que estarían en el suelo, finalmente las va ocupando como patrón, ¿lo ven? Como ahí, como pequeñas como manchas, y el chico casi en diagonal barriendo, y con un movimiento y una velocidad que hace que la ilustración se vea distinta, que todos veamos cuando nosotros vemos esto que es en la portada del libro, no, el ojo se nos va inmediatamente. Creo que eso es súper importante. ¿A dónde se nos va el ojo? Acá yo creo que se nos va donde el chico corriendo. Luego vamos viendo los detalles. Ah, hay un título. Ah, salen los autores del libro más arriba. Ah, están todas estas hojas llenas de colores. Ya. Pero el ojo se va hacia allá. De repente, se pueden jugar con diagonales. Por ejemplo, esta es la de Mary Poppins que yo les contaba, que a mí me encanta. Y que, por ejemplo, acá, si yo hago a las personas corriendo o escapando, o podría ser de esta manera, diagonal. ¿Ven? O sea, hay una diagonal desde el punto superior de la izquierda hacia abajo de la derecha. Y vean cómo todo va a la misma velocidad. Todo va como también armonizando a los personajes. Acá está Mary Poppins. Y los aves no están sobre ella, están alrededor de ella. Todas están como adornando finalmente a la protagonista. Y lo único que cambia un poco son estos árboles muy marcados, que además hacen que de alguna manera se potencie más esta velocidad, porque finalmente dan un contraste. También esta ilustración que me encanta, que también está en una diagonal, ¿ven? Se ocupa mucho esto de la diagonal, donde están estos como lobos zorritos arriba, y luego abajo, en la esquina, está este cerdito. Y son los únicos colores que salen un poco, por ejemplo, acá de la paleta. O sea, se ven acá, es todo verde, con un poquito de azul, pero sobre todo verde, el celeste del cielo, pero finalmente lo que resalta acá es el café de los zorritos lobos y sobre todo el cerdito, y también en una diagonal. Entonces, de repente, ponerla el personaje de esa manera hace que ustedes puedan de alguna forma crear una ilustración dinámica. Por ejemplo acá, estos chicos que están corriendo, se están saliendo de la página, ven que están como, o sea, hay uno adelante, otros están como un poquito más atrás, y el resto de la ilustración, todo también está en el mismo tono, un poco lo mismo que pasaba con los cerditos, con el cerdito, acá también está todo en el mismo tono, menos ellos están en rojo, amarillo, pero alrededor está verde, hasta el mismo ogro que está atrás, está verde, un verde más
claro, pero también va como enmarcando, si ven, el mismo ogro está como enmarcando un poco a estos niños, entonces finalmente todo va acompañando a que estos chicos vayan corriendo, y ellos son los que resaltan. Esta otra ilustración me encanta. Esta es de Alicia en el País de las Maravillas. Y acá la ilustración es flores arriba, muchas flores de distintos tonos. ¿Ven como los pistilos, creo que se llaman pistilos, sí? Que van en dirección a Alicia. Las mismas flores también van, todas como dirigiéndose hacia Alicia. Abajo hay como honguitos, hay como unos naipes también. Todo en dirección hacia Alicia. Y Alicia está, es blanco. Alicia es lo que resalta. Todo alrededor es oscuro. Hasta el gato. Si ven detrás hay un gato. Se ve solamente como las patas y la cola. Y una textura. Alicia, el espacio además más oscuro. Los colores están arriba, abajo. Todo direccionado hacia Alicia. Entonces de repente eso hace que una ilustración de alguna manera resalte. Con temas de colores, con temas de diagonales. ¿Cómo se hacen estas diagonales? Hay un ejercicio súper simple, ya que muchos ilustradores lo ocupan, yo lo ocupo harto, que es cuando tú diagramas la página. Tú la diagramar significa como componer, de, mover, dejarla como en algunas situaciones. Y lo que yo hago acá son 9 cuadrados. ¿Ven? Yo divido, obviamente, más, ahora ya lo hago más imaginario, pero si no lo pueden hacer con el lápiz muy suave. Y luego hay pequeños, yo acá pongo 4 puntos de atención, que son estos que están acá al centro. Y toda mi ilustración, todo lo que yo haga, va a trabajar alrededor de estos cuadrados. ¿De qué manera? Así. Por ejemplo, si yo hago un señor acariciando un caballo, esto es un boceto que yo hice de verdad real, de un cuento, que era de una leyenda de un señor que conocía a un hombre... que ahí lo vamos a ver, un señor oscuro, era toda una leyenda como colombiana, muy bonita. Y acá, lo que hice fue poner al señor ocupando estos dos primeros cuadrados, ¿cierto? Ocupando esta línea, y al caballo ocupé solamente como un cuadrado un poquito más, obviamente me salió un poco, pero aún así está basado en el último cuadrado acá, y se produce una diagonal, se produce una especie como de visión desde él, el hombre, mirando al caballo. Yo al mirar la imagen veo inmediatamente al señor y luego veo al caballo. Hay un tema como de cómo que quiero que se vea, cómo quiero que se vea, y eso hace que funcione más armónicamente. Acá estaba el otro boceto, que es el señor este oscuro, y acá está haciendo, por ejemplo, un trato con otro personaje, y lo que hice fue poner al señor oscuro muy grande, ocupando 3 cuadrados, ¿cierto? Que están en el lado derecho, un cuadrado que está en el lado izquierdo, inferior, y miren, ocupé la horizontal del paisaje, que es la línea, que está acá arriba. Y así yo diagramo, ordeno de alguna manera que se vea armónico. Que es casi como, yo creo que de repente si alguien lo ve, es como no va a entender. Pero nosotros sabemos que con estos códigos, en cambio de poner un dibujo con el paisaje y los dos personajes en la misma posición, vamos ordenando, vamos poniendo de repente, ubicando dónde pongo el protagonista, dónde pongo la horizontal. Si ocupo estas formas, de verdad funciona. Por ejemplo, acá, era una imagen donde aparecía un caballo furioso, y era como que las personas salían como corriendo, arrancando, y en un momento dije, no, voy a poner como el personaje furioso corriendo, el caballo corriendo, el otro, y fue como, ¿por qué no pongo el caballo en un primer plano que se vea con esta furia, con el ojo casi como casi como maligno, del infierno? Y acá están, estos son bocetos muy simples, pero ven cómo los niños, las personas van corriendo hacia los extremos. Entonces ocupo estos cuadrados de extremo y el personaje casi triangulado de primer plano. Que es, finalmente, después, si pueden hacer el ejercicio, creo que todos lo hemos hecho, cuando vean un cómic, o vean un libro, o hasta vean una película, vean cómo, de qué manera el autor o el director los va guiando, poniendo la cámara en ciertos puntos, ¿ya? Así que eso es una cosa. Y lo segundo es lo siguiente. Para ilustrar, de repente podemos narrar de formas distintas. ¿De qué manera? Por ejemplo, acá. Estos se llaman patrones, ¿ya? Si ustedes van a comprar, por ejemplo, un papel de regalo, tiene patrones. Tiene estos puntitos, triángulos que se van repitiendo, ¿cierto?
O si van a Casa Ideas también. Yo trabajé en Casa Ideas, así que trabajé con estos patrones. De repente ilustrar con patrones puede hacer que de alguna manera pueden contar una historia. Por ejemplo, esta ilustración que está acá a la izquierda, que obviamente es casi un patrón como veraniego, hay sirenas, hay unas hojas veraniegas, hay un flamenco, hay un leopardo, muy en el estilo que lo dibujamos nosotros. Pero esas pequeñas cosas pueden hacer que, por ejemplo, una página se vea dinámica o pueden contar de una manera distinta. Por ejemplo, el de al lado que a mí me encanta, que esta chica con este como leopardo, y si ven cada imagen, se ve casi como un patrón, ¿cierto? Se va repitiendo, pero no es así. Porque la chica con el leopardo van contando como una especie de historia. En la primera la tienen tomado del cuello, ven como acá también está como mirando hacia un lado, después acá están como los dos juntos, acá ya están acostados, acá están casi carreteando. Como que van apareciendo estos detalles que de alguna manera cuando tengan que ilustrar, o por ejemplo, si ustedes tienen como a quienes quieran que sus alumnos participen en el concurso el próximo año, o sea, este año, perdón, de repente contar una historia, si dicen, ¿cómo hago esta ilustración? La puedo hacer así, de una manera distinta, y va a hacer que se diferencie. El año pasado me pasó que hicimos un concurso, o sea, para el taller que yo hago, participaron en un concurso de ilustrar ciudades. Y yo les hice una clase de mapas. Son niños de 9, 8, 10, 11 años. Y finalmente ilustraron como mapas la ciudad, y dos quedaron seleccionadas, que era la Amanda y la Melissa, porque su ilustración resaltó porque era una manera distinta de ver una ciudad. De repente una ciudad puede ser vista como un mapa. Y ya eso, obviamente, siempre no está, si es como dibujen una ciudad, no sé si a mí me pasaba mucho, que era como dibujar la calle, edificio, el ser, la cordillera, y arbolitos y unas casas. Y era como, eso es Chile. Pero si lo hago distinto, si lo pongo la imagen como vista desde arriba, pongo una especie como de mapa, pongo acá el parque, los árboles, esto podría ser el San Cristóbal o Santa Lucía, no sé, esto podría ser el río Mapocho, obviamente es Montreal, que es muy parecido a Chile, pero ven cómo van apareciendo códigos, van apareciendo cosas que es como darle una vuelta a la ilustración, este otro mapa también, que lo lindo de ilustrar mapas es que también no tiene que ser todo proporcionado, miren el señor con la bandera, es más grande que, por ejemplo, acá, esta, que es, creo, con la cúpula, es como una cúpula en Florencia. Pero nosotros entendemos que finalmente es parte del código. Funciona de manera entretenida. Esta es la que le mostraba antes, por ejemplo, a Carolina. Por ejemplo, esta ilustración es de una chica que se llama Gemma Correll, que es una ilustradora así sequísima, o sea, ahí la vale la cacha. Y que es súper simple, es como hasta hipster. Como casi como un dibujo, muy, casi como dibujado con tinta o con lápiz, muy simple. El café, mira, el humo del café es finalmente una gota, una especie como de humo que va saliendo. Simplificar mucho la forma, pero comunica mucho. Miren, acá tiene como las zapatillas, los perritos, ella se caracteriza por hacer este estilo de ilustración. Y hay muchas como personas que se han inspirado un poco en eso y está súper bien. Esto, bueno, la Isol, lo que mostrábamos. O sea, por ejemplo, es un trazo negro, un poco de color, y funciona. Esto también, esto es el primero de Jesús Cisneros, que es un ilustrador así increíble, y que esto, él ilustra de esta manera, con estas manchas, con esas como texturas, y finalmente la forma se simplifica, ¿ven? Lo que hablamos del primer, los primeros dibujos, simplificar la forma, no es necesario hacer todo, nosotros entendemos que acá son personas como de una especie como de época renacentista, porque hay una especie como de fondo atrás, muy simple, pero nosotros entendemos los códigos. Ilustrar un poco eso es comunicar, nosotros sabemos los códigos, los explicamos, y todos entendemos de qué estamos hablando. Esta otra ilustración también me encanta, finalmente son dos colores, es un azul, que es la silueta, y un amarillo, que es lo que hablábamos, por ejemplo, si no me equivoco, el dibujo de la Valentina, que era este que yo hablaba de poner un amarillo, y realmente ese amarillo con un tono azul de la silueta hace que la ilustración se dispare y sea algo pero increíble. O lo que estamos haciendo ahora, collage. Y hay libros, pero ya hay muchos libros de collage. O sea, está la ilustración de acá, que es de Beatriz Alemagna, que es una... No sé si la yo lo estoy diciendo bien, Beatriz, si me estás escuchando por ahí, pero bueno.
que hace este tema con collage. Y miren las patitas. O sea, miren esas patitas que son las que hicimos, las que hicieron muchos de ustedes con la gallina. Miren los ojos, miren, son dos puntos. ¿Ven? Por eso yo les decía, todos podemos ilustrar. Miren este personaje también que tiene un burro, que es como un niño, que está, esto nosotros entendemos que es el mundo, que es, finalmente es el globo terráqueo. Puede ser, puede que no, pero para mí era eso. Y este burro que es muy bonito con esta oreja, y además miren las patitas, así, son dos líneas, son de palito, esa colita también. Y finalmente uno va trabajando con estas texturas, que este pajarito con, que es una textura casi como una camisa a cuadrillé. ¿Ven? Hay distintas formas. Yo por último, ahí, si tenemos un poquito de tiempo, feliz de ver la ilustración que están haciendo, pero les quería dejar esto, que es de Neil Gaiman, que es del discurso para que lo vean, que dice, ve y comete errores interesantes, comete errores sorprendentes, comete errores gloriosos y fantásticos, rompe reglas, deja el mundo más interesante por tu haber estado acá. De verdad, pierdan el miedo, cometan errores, cometan, equivóquense. Por eso les mostraba mis libros, que si ustedes veían cómo comenzó, a cómo terminó, es totalmente distinto. Pero no importa, son caminos que uno va descubriendo. ¿Ya? Así que, muchas gracias. Yo igual me voy a quedar ahí para que veamos. Pero muchas gracias a todos por haber estado acá. Ahí está mi correo por cualquier cosa. Ahí está mi Instagram para preguntarme lo que sea. Y nada, feliz ahí de verdad con lo que están trabajando. Así que, no, por favor, ahí. No, creo que podríamos tomar unos minutos, Fabián, para sí, que muestren cómo terminaron sus trabajos. Sí, a ver, Bárbara, está increíble esa gallina, me encanta. Es la misma que estaba ahí trabajando antes y la llevaste al collage. Qué lindo ese pasto, esas texturas, qué linda esas plumas. Además la proporción, ¿viste? Como la proporción de que funciona, eso más, un poquito más grueso, o más gordito, otro más delgado, y no, está increíble, te pasaste. Súper bien. A ver, ahí veo a la Fanny. Qué lindo, me encanta. Como un pollito. Tiene como post-it, esto es como para marcar libro, qué interesante. Sí. Se supone que es un pavo real, me falta hacerle la cara. Ya, me falta ahí, pero no, pero va súper bien. No, me encanta más la solución que encontraste. Está increíble. No, excelente, a ver quién más. Veo el de, a ver, Mauro. Qué buena. Me encanta. Y además como es, no sé, ese detalle que hiciste con el sol, como, creo que es un sol, ¿cierto? Es un sol con la lengua afuera. Ya, está súper bien. Porque simplificaste a la forma así mínima, pero nosotros entendemos con esas manchitas que hay un sol que está con la lengua afuera, que está así como... Sí, está como acalorado. Como sí, acalorado, eso es. Sí. Está el sol, es excelente. No, súper bien. Te pasaste ahí, Mauro. A ver, Valeria quiere demostrar, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo está quedando esa tortuga? No, qué bello. Es como esos mosaicos antiguos. No solamente con Scott de tu hija. No, está... Por favor, sigue dándole con eso, porque está precioso. Está muy, muy lindo. De verdad está como esos como mosaicos. Sí, está muy linda la solución. Me encanta esa como vuelta que le dieron, por ejemplo, a la tortuga. Y cómo va quedando la forma. Está perfecto. ¿Alguien más quiere mostrar? A ver, ¿no? Ah, ¿bien? ¿Sí? Yo quiero mostrar, mira, este libro que a mí me encanta. Dale, que se llama Tarde de Invierno. Tarde de Invierno y el ilustradora trabaja mucho con collage y dibujo súper sencillo. Qué lindas esas casas, sí, esas chimeneas. ¿Esa quién es la ilustradora? Madame Sadat. Oh, ya la vamos a buscar. Me encanta. Sí. Miren, súper bien, qué linda esa como unión de esas. La mamá con... Oh, sí. Sí, qué lindas las casas y el blanco, excelente. Sí. A ver, Bárbara, tú estabas mostrando, ahí, dale. Ay, qué lindo, qué bueno ocupaste ese patrón de colores, esos cuadraditos.
Ese pelo, no, es muy lindo el ratoncito. Los bigotes. Excelente. Me encanta cómo ocupaste ahí los. Además, como un azul, que finalmente era como la base, y como estaba con el azul, el lleno del color estaba en las orejas, en la nariz, y está perfecto. A ver, Karina. Oye, es que esto me dice, esto lo acaba de hacer mi hijo en 2 segundos, ¿eh? Es un cangrejo, Alejo. Y yo no avancé mucho, pero he disfrutado. Como que tengo harta, primera vez que vengo a un taller de este tipo. Así que me voy como con hartas ideas y con el mensaje de que intentarlo nomás. Yo creo que... Por favor, o sea... Es mira, lo que más verdad. Necesito porque estoy en el nivel cero. Así que me ha sido muy inspirador escucharte, Fabián. Te agradezco un montón. No, gracias. Y oye, a la vez por el taller. Tu hijo seco, ¿cómo se llama tu hijo? Javier. Javier, te pasaste. No, me encantó. Muy buen cangrejo. Y no, de verdad, nadie está en el nivel cero, tranquilo. Estamos todos iguales. La única diferencia, por ejemplo, mía a ustedes es que yo empecé antes. Y así es fácil. No, de verdad, yo no soy como ni experto en. Ni tengo como una expertise y un nivel de... Solamente es darle, dibujar. Bueno, ahí Bárbara, por ejemplo, que me conoce, sabe que yo todo el rato estoy dibujando personajes, haciendo rayas, todo el día. O sea, se me ocurre algo y me despierto muy temprano a dibujar. Quienes me siguen en Instagram ven que yo voy subiendo personajes de la nada y de repente veo personajes y digo, están horribles. Pero no importa, le perdí el miedo, me lancé nomás. Es eso, es la única diferencia que hace que yo esté acá hablando y ustedes estén escuchando. Porque si ustedes siguen dibujando, van a encontrar su camino. Por eso, si ustedes quieren escribir, por favor, escriban. Yo estoy igual que ustedes, por ejemplo, en la escritura, estoy tratando de hacer un libro distinto que llevo meses y no, me ha costado muchísimo. Pero tengo que hacerlo porque tengo que verlo de alguna manera publicado. Como que es la única manera que me quedo como tranquilo. Entonces, ustedes tienen que seguir igual. Si quieren publicar, háganlo. Si quieren autopublicar, si quieren participar en un concurso, por favor, como el único consejo que les doy es que tienen que hacer y por favor escuchen el discurso de Neil Gaiman, que de verdad es muy inspirador y yo creo que todos terminan con ganas de dibujar o de hacer algo. Así que eso. ¿Alguien más quiere mostrar o no? Estamos bien, no se preocupen. Creo entonces que podemos ir cerrando, Fabián. Sí, obvio. No, Fabián, pues... mira, ante todo, muchísimas gracias por este taller. Yo creo que todos disfrutamos mucho esta actividad, nos vamos con muchas ideas. Gracias por tu humildad, por las ganas con las que participaste creando este taller para nosotros, así que de verdad fue una instancia muy acogedora también, y espero que todos los asistentes también lo hayan disfrutado, y estoy segura que así fue. Así que mil gracias, Fabián, te pasaste de verdad.